Antonio. ¿Cómo Antonio? Emilio. Soy el hijo de Isabel. Y vos me viste la última vez cuando yo tenía 10 años. ¿Isabel era tu mamá? Isabel era mi mamá. No sé. No entiendo nada. ¿Cómo somos? ¿Pero cómo puede ser? ¿Crees que es casualidad? Sí. No es casualidad. ¿No te pensás que yo te busqué y te involucré con la astrología de casualidad? Vos tenés una deuda. Una profunda deuda. Y la tenés que pagar. ¿Pero qué querías que hiciera después de lo que pasó? ¿Qué podía hacer? No sé, fue una situación distinta. Fue algo desestabilizador para mí. ¿Desestabilizador para vos? Mi madre te amaba. Habías agarrado una familia. Yo te adoraba. Eras como mi padre para mí. Y después, trágico no. Trágico es tener a un padre comiendo en la mesa, creyendo que te quiere, y que de golpe matan a tu madre, y este hombre desaparece. ¡Eso es trágico! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¿Qué te pasa? ¿Te vas a escapar? No te vas a escapar. Esta vez no te escapas. ¿Qué te escapas? Yo no me escapé. Ah, no, te fuiste. Armar otra familia. Porque la nuestra no te convenía. Para escalar. Armaste otro negocio. El nuestro no te convenía. Y dejaste a mi pobre madre. Tu pobre madre fue, acusó a ese pobre Ramiro. Sí. Y enloqueció a todo el pueblo. Un pueblo de gente de mierda, de cobardes. No es así. Cobardes que se callaron la boca. No es así. Sí, señor. Es que lo hicieron por vos. ¿Por mí? Lo hicieron por vos. Para que no te señalara, para que no te sintieras peor con lo que había pasado. ¡Señor! ¿Qué peor que un chico que fue abusado por su profesor? Que su madre la mataron. Y que todo un pueblo se calla la boca para encubrirlo. ¿Qué peor que eso? No, estás equivocado. No, ¿ah, no, sí? No, Ramiro no abusó de vos. Escuchá lo que te voy a decir. La que abusó de vos fue tu mamá. Estás tergiversando los pasados, el recuerdo. Fue tu madre la que hacía esos juegos con vos. Sí, créeme, por favor. Es la verdad. ¡No! ¡Quítate! ¡No! 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 ¡No!